Hola a todos amigos de ChachiGuitar y bienvenidos a un nuevo vídeo que vamos a dedicar otra vez a las cositas de un metal. En concreto esta vez vamos a ver un patrón de escala simétrica que puede venirnos muy bien para ganar un poco de velocidad, ya que si queremos tocar rápido, una de las mejores cosas que podemos hacer es como simplificar los patrones, no tener que pensar mucho y así dedicar todos los esfuerzos simplemente a la precisión de tocar más rápido. Este tipo de patrones pueden recordarnos sobre todo al gran guitarrista y sobre todo un referente en el canal de ChachiGuitar, Dimebag Darrell, donde los patrones simétricos eran una marca de la casa de su estilo. ¡Vamos a verlo! Seguro que muchos de vosotros os habéis encontrado con esta digitación en cosas rockeras o pentatónicas, que sería esta. Estamos, la base está en re, de hecho estoy en drop D. Podéis descargar la base en la web, tenéis el link por aquí para practicar. Y vamos a ver este patrón que seguro que os suena, que es, si esto es la escala pentatónica en re, lo típico, le podemos añadir esta nota y así tenemos. Ahora si subimos de cuerda hacemos lo mismo, estábamos hablando de un patrón simétrico. Y lo mismo aquí. Esto es bastante común y seguro que muchos de vosotros lo habréis visto por aquí y por allá, solos de Van Halen, solos de Metallica. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces la gente se queda aquí y ya sigue con la pentatónica normal. Vale, pues eso estaría bien, pero nosotros vamos a sacar partido, ya que tenemos tres cuerdas haciendo lo mismo. Vamos a cambiar y vamos a hacer lo que hacíamos en la primera cuerda aquí. ¿Qué he hecho? Lo busca en otra octava. Ya no es exactamente tan simétrico porque aquí cambia una cuerda. Si aquí todo era en los mismos trastes, van eso, 13, 12, 10, 13, 12, 10, 13, 12, 10. Aquí sería 10, 9, 7, 10, 9, 7. Y aquí subo 11, 10, 8. Y acabaríamos aquí. De una forma descendente sería. Si os fijáis, es un patrón muy sencillo, pero tiene un desplazamiento que es un poco raro en la tercera cuerda, porque hago. Y luego empiezo en la misma nota. ¿Qué es lo que he hecho para la intro? Hacer un patrón de púa, que podéis ver en el tab que está en nuestra web, que evite desplazamientos raros. He hecho dos veces aquí. Aquí, este patrón. 7, 10, 9, 7, 9. Y aquí. 7, 10, 9, 7. Y aquí lo mismo. Y lo remato con un buen bending, que os recomiendo que si queréis hacer un buen bending, saquéis en ese momento el dedo por aquí. Así que ya tenemos el patrón descendente y el descendente y el ascendente es muy similar. Empiezo en el 10, 13, 12 y 10. Luego aquí repito 2. Vale. No se me ha olvidado, esto es así. Luego. Desplazo con el índice y repito lo mismo. Otra vez. Bueno, muchachos, es una idea sencilla
Pero como todo lo de técnica y velocidad, hay que practicarla mucho, porque sobre todo si lo queréis hacer con púa, ya puede ser simétrico por aquí y por allá, que va a costar. Otra idea sería hacerlo con ligados. Yo que soy un poco de la religión de la púa y de la pastilla de agudos, si habéis oído, esto chirría un poco y se oye mucho el golpe de la púa. Pero luego en la mezcla con una batería pegándole fuerte, con las rítmicas, para mí el auténtico sonido metalero solista es de pastilla de agudos. También porque los guitarristas así que más me gustan son de ese tipo de sonido. Y a mí cuanto más pica la pastilla, más me mola. Así que nada, recordad, tenéis el backing track y el tab en la web y podéis ir para allá para verlo y practicar sobre él. ¡Nos vemos!